Advertencia, lo que estás a punto de disfrutar en este archivo de video no representan de manera fiel la visión o postura de Mafiante TV y filiales. Las opiniones expresadas podrían herir susceptibilidades y generar controversia innecesaria. Se recomienda discreción. Mafián en directo. ¿Cómo están Rufianes? Bienvenidos sean a Mafian en directo. De verdad, qué gusto, qué gusto verlos por acá de nueva cuenta. Digo, ayer estuvimos transmitiendo ayer domingo, ya arrancando una nueva semana. Ya estamos a 20 de noviembre, se nos está yendo el año pero rapidísimo. Estamos a nadititita. Yo creo que ya casi un mes para que ya digamos que efectivamente se nos fue el año, ¿no? Ve ya 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 cuando arranquen las fiestas decembrinas, yo creo que ya desde que arranque el rollo del Guadalupe Reyes, creo que es desde el 12 de diciembre, ya se nos fue el año. Desde ahí ya vamos a estar con D, olvídalo. O sea, todo se nos fue por completo, ¿no? Digo, hay muchos que todavía van a estar como con ese, con ese pensamiento tal vez de, no, sí, la nostalgia, mira, la, la, la. Yo en lo personal creo que ya una vez que llegamos a esa fecha, las cosas van a cambiar por completo. Y es que... Espero de verdad que ahora que ya se viene este cierre de año, pues todos tengan infinidad de bendiciones, que tengan salud. Si tienen familiares, a lo mejor con alguna enfermedad, o ustedes cuídense, trátense, obviamente sigan todas las recomendaciones de sus doctores. Si están con tu familia o si estás en el hospital y demás, porque en este momento tengo que mandar un mensajito a Marifer, que de verdad ella me está viendo desde el hospital de oncología. De verdad, qué gusto que me estés viendo desde el hospital de oncología y que obviamente estés viendo las transmisiones de Mafián TV. Estoy tratando de que sean justamente diario, no solamente por Marifer, sino por todos ustedes que también necesitan información por acá y que estemos echando desmadre, me parece formidable. Oigan, rufianes, pues el día de ayer de verdad estuvimos platicando al respecto de este tema que está muy viral, que todos están escuchando al respecto de, de este tema que está delicadísimo. Y es el punto de, 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 de del caso. Ya no sé si llamarlo Fernanda Guillot, ya no sé si llamarlo este, Paulina Florencia, ya no sé si llamarlo Mauricio Cuevas, ya no sé si llamarlo eh, Marifer Centeno. Fíjense que hace unos momentos estuvimos observando, estuvimos viendo infinidad de cosas de las que pasan propiamente en las redes sociales de diversos influencers en redes sociales. Y me llamó la atención darme cuenta que Marifer, a quien le mandamos un abrazo, Marifer, de verdad qué buena onda de parte de Marifer que subió por ahí. Miren, les voy a poner un poquito lo que puso Marifer Centeno. De verdad, ahí estuve en su en vivo. Y de verdad le dije a Marifer que obviamente estábamos ahí al pendiente, al pendiente de lo que estaba sucediendo. Marifer Centeno, obviamente saben que ahorita está en un gran lío, un gran, 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 pero gran lío, porque se aventuró a hablar muchísimas cosas al respecto del caso de, de Florencia Guillot, Paulina Florencia y de Mauricio Cuevas. Sin embargo, ella es, ella es lo que dice, ella, ella dice esto en su vivo de hace unos cuantos minutos. Sino también de aportar para una sociedad mejor. Los quiero muchísimo, les agradezco mucho más y repito, 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 aquí hay derecho de réplica. Si, algo, si, si las personas quieren hablar, cuenten conmigo. Creo que vamos a hacer sin duda alguna, una sociedad mejor. Nos vemos, sin duda alguna, este 8 de diciembre en la conferencia. Nos vemos en Grafo Café para su grafología y les voy a poner a Martinilla. Ven, amor, ven, ven. Ok, no vengas. Es que les voy a enseñar cómo está. Es es un poquito antes, ¿verdad? Este, nada más. B. ¿Cómo está estás? Mucho gusto, Mafiante. Está aquí, aquí, está aquí, está, Es una conferencia de lengua corporal y de grafología. Así que si me hacen favor, de, eh, si, si me hacen favor de, de meterse a Ticket Point, a comprarlo, los quiero muchísimo. Gracias a todos, de verdad. Eh, Mafiante B, ¿cómo estás? Mucho gusto, Mafiante este, B. A ver, saludos, Marifer. Ayer hice podcast hablando de tus amenazas. También el tema sobre el gran abrazo. Gracias, gracias, Mafiante B. Yo te, 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 te agradezco de verdad, porque además eh, si algo he visto en tu contenido es que también hice denuncia y creo que no nada más nos sentamos a, a decir, oye, mira, yo opino esto está bien, esto está mal, ok, eso, eso está bien, pero, pero creo que ir más allá. Es decir, darle voz a las personas es una responsabilidad importantísima. Gracias, Mafiante B, no sabes cómo lo, cómo lo valoro. Espero que nos podamos conocer, espero que podamos platicar, espero que podamos conversar, que podamos compartir, porque yo estoy convencida que esto no nada más es de sentarse a decir cómo vemos el mundo, sino también de aportar para una sociedad mejor. Los quiero muchísimo, les agradezco mucho más y repito. Y cool, de parte de Marifer Centeno. Le dejamos en claro a Marifer que de verdad hicimos el podcast en Mafián TV, que bueno, aquí lo ves en Mafián en directo, aquí lo puedes ver, es el video, el video del día de ayer, donde hablamos pues largo y fuerte al respecto de. Considero que de verdad lo que dijimos ayer estuvo fuertísimo. Dimos datos muy, muy interesantes. Para la gente que a lo mejor no sabe, no sabe qué se trata. Una gran disculpa, se escuchó como ahí como algún alguna alerta que tenemos por acá activada en Mafián TV. Sin embargo, para la gente que a lo mejor no esté enterada, el día de ayer hicimos este directo que ahí está, es esta miniatura de ayer 19 de, de noviembre, Marifer Centeno destapó toda la mierda, así le titulamos, y Marifer creo que se aventuró a decir muchas cosas muy fuertes, muy fuertes que de verdad a mí en lo personal me parecen interesantes. Lo que hizo Marifer es de, de muchas agallas, pero como bien lo explicamos en el programa, en la transmisión, en el podcast del día de ayer, la culpa no es de Marifer Centeno. La culpa es de Paulina Florencia, de Paulina Guillot, no, de Florencia Guillot, perdón, y de Mauricio Cuevas por ir propiamente a un, a un podcast a evidenciarse a no tener un filtro como tal y evidenciarse de manera abrupta el ir a este podcast abrió muchísimos abrió muchísimos panoramas considero que abrió muchísimos ojos y abrió muchísimas maneras de poder expresarnos al respecto de los derechos de los niños y los adolescentes, de las niñas y las adolescentes, que a final de cuentas creo que en este momento están viviendo una historia de abuso por parte de uno de sus familiares y no han podido en lo más mínimo denunciar. Vivimos en una sociedad donde incluso el abuso de parte de los adultos o el abuso de parte de algún familiar está mal visto tal vez por la sociedad, pero hay muchísimas familias que lo callan. Hay muchísimas familias que en ese rol o en ese que dirán o en ese no poderse, no poderse exponer ante el escrutinio público, prefieren guardar silencio y prefieren decir, a ver, no, no lo digas o prefieren a lo mejor desviar la atención. Porque obviamente una denuncia de este estilo, pues podría romper completamente el lazo familiar en diversas familias, ¿no? Seamos honestos. Considero que el lazo familiar puede verse sumamente, sumamente eh, eh, lastimado, ¿no? Podría verse lastimado. Y creo que de verdad hay muchas familias que sí prefieren guardar como tal silencio. Que sí prefieren quedarse calladas en lugar de llevar a cabo o en lugar de llevar un rol, un rol, un rol apegado al marco de la legalidad. Ahora, lo que está sucediendo o lo que sucedió con este podcast, que ayer lo analizamos y hoy lo estamos retomando justamente por lo que dijo Marifer Centeno, sobre todo lo que dijo de este otro tag. Que es el tag de las hermanas eh, Paulina, Paulina, Florencia y sus otras dos hermanas. Marifer hizo un análisis de ello y ahorita vamos a hablar de lleno de este podcast de una manera distinta porque creo que ayer lo abordamos pero no, no como lo quiero hacer el día de hoy. Creo que incluso hay muchísimas personas en este México. Y es ahí, es ahí donde quiero abordar y donde quiero arrancar esta transmisión. Es ahí donde quiero abordar como tal este podcast. Hay muchísimas personas que crecen en un ambiente familiar disfuncional. Esto quiere decir que a lo mejor tienes unos padres que que se divorciaron a muy temprana edad, o a tu, a tu temprana edad, o a lo mejor nunca conociste a tu madre, o a lo mejor nunca conociste a tu padre. Esto quiere decir que el crecer en un, en un ambiente completamente disfuncional, muchos pensamos que de verdad esto no te va a afectar a la larga, pero créeme que sí, esto te genera muchas inseguridades te generan muchas inseguridades de apego justamente a una persona, mucha desconfianza también. Porque cuántas historias hemos escuchado en nuestro México donde el papá dice, me voy por los cigarros, por así decirlo, como una broma, y nunca más regresan. Incluso hay niños que siguen esperando la venida o el regreso como tal de su padre, o la venida y el regreso de su madre, y nunca más vuelven a saber de ellos. Y crecen propiamente con estas historias. Es más, hay personas que están escuchando esto en este momento y que te puedo asegurar que hasta este momento no saben dónde está su padre, dónde está su mamá. Y se quedaron con esa idea de que en algún momento iban a llegar o de en alguna Navidad iban a llegar de nueva cuenta a tu casa e iban a tener una relación cordial de familia. Y esa historia nunca llegó. Considero que el punto de las familias disfuncionales no es propio y no solamente ataca a un sector social. Ataca a todos por igual. A gente muy humilde, a gente a lo mejor muy sencilla y hasta personas millonarias también. Refiriéndome a todos los estratos también socioculturales. Esto no es propio de un sector social como tal. Esto es algo muy normal en la, en la población como tal. Esto es algo muy normal. Sin embargo, hay muchos padres que sí toman la decisión de llevar a sus padres a tomar una terapia emocional, una terapia psicológica o incluso en su defecto psiquiátrica. Y tú piensas que porque le das a tu hijo todo o porque tus papás te dan todo, porque vienes de papás divorciados, todo está bajo control. Te puedo asegurar que no tarde o temprano hay huellas de abandono que vas a sacar a la luz y que de verdad van a salir a flote. Por ahí dicen que en ocasiones todo, todo flota, ¿no? Hasta la mierda. Pues la mierda justamente emocional que puedes llegar o que puedes llegar a tener dentro de tu ser va a flotar tarde o temprano. Y esto se puede desencadenar en depresión, en ansiedad, en trastornos obsesivos compulsivos como el TOC, ¿no? TOC, trastornos obsesivos compulsivos a lo mejor de limpieza, a lo mejor de acomodar las cosas, a lo mejor de contar cosas, no lo sabes. Se te puede desarrollar algún trastorno, como tal te lo dije, una depresión en diversos grados o una ansiedad en diversos grados, consecuencia propiamente de este tipo de circunstancias. Repito, hay padres que toman la decisión de llevar a sus hijos a una terapia psicológica o psiquiátrica, a un terapeuta, para que de verdad tengan un soporte emocional que a la larga les pueda funcionar. Y considero que vivimos en una, o estamos en una transición de sociedades donde en ocasiones no sabemos si es viable llevar a tus hijos a un psicólogo, o si tú también que estás viendo esta transmisión, necesitas ir a un psicólogo o a un psiquiatra para que te expliquen esto. Ayer abordamos el tema propiamente de estas chicas de, de la familia de Paulina Florencia y de Mauricio Cuevas desde una perspectiva completamente distinta. Hoy tuve una charla con muchísimos psicólogos, por lo menos con tres, para poder platicar al respecto de este tema. Y me parece muy triste darme cuenta que estas chicas que estás viendo en pantalla en este momento en su realidad no entienden lo que está pasando. Te puedo asegurar que ellas, aunque las veas contentísimas, súper bellísimas, guapísimas y como tú, quieres ver, como tú quieras verlas, no las exime y no las salva de tener una relación familiar disfuncional. Y que esto a la larga se vea reflejado incluso en este tipo de videos. Muchísimas personas deberían de entender un poquito tal vez de lo que pasa con los adolescentes o los adultos, adultos jóvenes, a los que se le generan cierto tipo de vicios, trastornos, depresiones y ansiedades o desapego u apego con personas que a lo mejor te cubren esas necesidades emocionales. Lo que le pudo haber sucedido posiblemente a Paulina Florencia, en su momento tal vez cuando se enamoró de este joven señor llamado Mauricio Cuevas, no es que de verdad exista un apego o un lazo de amor. Es una cobertura de necesidades emocionales. Esto quiere decir que si ella tenía un déficit como tal en sus emociones, donde necesitaba la figura paterna, la protección, el apoyo y demás, lo iba a encontrar justamente en la persona pues menos indicada, en este caso llamada Mauricio Cuevas. No la juzgo. Porque al final de cuentas Paulina Florencia que está es la chica que está en medio. Ella fue víctima y hasta el momento es víctima de una manipulación para poder o para poderse haber convertido en la esposa de una persona que era mucho mayor que ella. No estamos esperando a que Paulina Florencia vaya a denunciar a Mauricio Cuevas. Ni tampoco estamos esperando a que de verdad su relación de pareja termine de manera abrupta y todo México aplauda el que haya terminado con este individuo. Sin embargo, el darme cuenta de este de este Video que realizó con sus hermanas llamado el tag de la hermana me dejó ver que efectivamente las tres vienen de una familia disfuncional con diversas edades sí pero sí o sí evidencian muchas carencias por los comentarios que justamente emiten en este en este video entiendo también que el evidenciar Tal vez a una familia disfuncional no quiere decir que te haga menos o que de verdad te sientas menos y tal vez a lo mejor sientas que no estás siendo o que estás o que te están agrediendo por alguna circunstancia. Lo que quiero dejar en claro es que a final de cuentas, las decisiones que tomó Paulina Florencia, el haber estado o el estar en este momento con su esposo llamado Mauricio Cuevas, tiene toda una razón de ser. Y la razón de ser es completamente psicológica. Ya si a esto le agregamos tal vez el soporte económico, el soporte tal vez como pareja, y ya le agregamos que ya están mucho más maduros y demás, podríamos agregarle otro tipo de circunstancias. Pero te pregunto, ¿tú qué pensarías si tu hija de 11 años o de 12 años está ligando con, repito, de 11 años, está ligando con un individuo de 25 años? Es pregunta para todos los que están aquí en YouTube y en Facebook, en Mafiana en directo. Y si me estás escuchando en el podcast, también es pregunta para ti que me estás escuchando. Te voy a dejar, voy a dejar una encuesta aquí en Spotify para que tú me des también tu respuesta. Y me llama la atención que hay muchísimas personas que pueden estar viendo este video, que están viendo el video que estamos viendo en pantalla, el tag de la hermana donde vemos a Paulina Florencia interactuando con sus hermanas, donde están sacándose, por así decirlo, sus trapitos al sol como hermanas, y sin darse cuenta en su psicología, donde lo ven ellas muy normal, arrojaron datos sumamente interesantes donde mencionan que la hermana menor de ellas tres, o la hermana menor, le coqueteaba a un individuo mucho más grande, que en este caso era la pareja de Paulina Florencia, el señor Mauricio Cuevas. Y es interesante darme cuenta que ellas en su no conocimiento por no haber crecido con una estructura familiar completamente sólida, pero sobre todo con un apoyo emocional de parte de algún terapeuta o de parte de algún psiquiatra que te explicara el que si tu papá no estaba presente, no quiere decir que, no quiere decir que yo esté asegurando que su papá las abandonó a las tres y las mandó a la fregada. Es más, no sé si las tres son hijas del mismo papá. Desconozco. Sin embargo, también ese tipo de relaciones de familia justamente fomentan y generan inseguridades en tus hijos. Me llamó la atención el día de ayer darme cuenta que en este podcast de la hermana mencionaron que la hermana menor que está hasta allá del otro lado, no sé cómo se llama la chica. Pues que le coqueteaba a sus ocho años o que le quería bajar el galán a su hermana mayor en este caso Paulina florencia cuando bueno sabemos que el individuo ya es mucho más ya es mucho más grande, no imagínate si a Paulina florencia le lleva casi. Imagínate, 11 años, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, casi 15 años. ¿Cuántos años le lleva propiamente a la hermana menor de Paulina Florencia? Y el que evidencia en este tipo de cosas en este podcast que fue hace, oh, perdón, en este video que fue hace dos años, hace dos años, perdón por la promoción, Rufianes, porque estoy en la en la cuenta de Mafián en directo, no estoy en la cuenta de Mafián, el canal principal, una gran disculpa. Sin embargo, hay que dejar en claro que independientemente, independientemente de que ellas estén asegurando que están viviendo o que están llevando una, un, un, un video sano, no lo están haciendo. El video es completamente insano, a pesar de que... Parezca un tag bonito de hermanas, donde están hablando propiamente de su relación de, de hermanas y demás. Créeme, no es absolutamente en lo más mínimo, en lo más mínimo, sano. Repito, ¿tú permitirías que tu hija de 11 años esté ligando con un individuo de 25 años? Y en hombres también. Cuando todavía el proceso cognitivo de un niño está completamente confundido, no está maduro al 100%. No está maduro al 100%. Considero también que no necesita haber una edad para poder decir que ya ya maduraste. Incluso todos como adultos seguimos madurando día con día. Estamos en lo correcto. Todos seguimos madurando poco a poco. Todos estamos madurando de manera paulatina. Y no quiere decir que cumplas 18 años y ya seas una persona madura, no quiere decir que cumplas 20 años y ya te conviertas en una persona madura. No, no, no. Todos los seres humanos tenemos nuestros nuestros momentos, pero sobre todo tenemos nuestros espacios para poder obviamente darnos cuenta que a lo mejor no, no maduramos de la noche a la mañana, no es que te metan a un horno de microondas, salgas y digas, ya estoy maduro. No, 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 todos seguimos aplaudiendo. Y todos seguimos aprendiendo, aparte de aplaudir. Este tag me, de, me deja claro que ellas están hace dos años, porque no lo podemos reproducir por obvias razones. Pero este tag, ya cuando entran a los temas o cuando entran a las preguntas propiamente del señor Mauricio Cuevas, me llamó la atención que desde hace dos años que subieron este video, dos años, ya estaban lavando como tal las culpas o hasta cierto punto estaban lavando ya la responsabilidad o posible culpabilidad que puede llegar a tener Mauricio Cuevas. Por haber sostenido o por tener una relación con Paulina Florencia. Es interesante que en todo momento el speech de Paulina Florencia, incluso en este, en este podcast, es excusar y es defender lo indefendible. Lo que repito, ella no se ha dado cuenta es que es una víctima, a pesar de que ya está casada con este individuo. Durante años, él logró manipular, influenciar, persuadir y hacer infinidad de cosas en su cabeza para que hoy piense Paulina Florencia que es un chisme de redes sociales y solamente quieren destruir su relación y lo que está sucediendo con Mauricio Cuevas. No, repito, en su psicología ella veía de una u otra manera correcto el tener este tipo de relaciones el tener una relación con alguien mucho mayor. Por lo tanto, es complicado poderle hacer entender a una persona, incluso como lo es Paulina Florencia, hacerle entender que lo que está viviendo es un delito como tal. No vas a poder sacar de su mente a Paulina Florencia para decirle, oye, ¿sabes que te manipularon? Sabes que te persuadieron, sabes que te dijeron qué tenías que hacer etc 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 ella en todo momento va a decir no es que es la persona que me ama y él no se atrevería a hacerme este tipo de cosas porque es la persona que me ama sin embargo en su percepción nunca se va a dar cuenta en lo más mínimo nunca se va a dar cuenta que efectivamente formó parte de todo un tejimaneje y una telaraña. ...que no está correcta. Si nos, podemos, si nos ponemos a pensar... ...propiamente... ...en lo que subieron estas jóvenes... ...a este tag de las hermanas... ...están normalizando completamente un delito. Y perdón que lo diga... ...si el señor Mauricio Cuevas... ...ayer lo evidenciamos... ...y hablamos muchísimas cosas... ...al respecto de este tema donde les dejé en claro que de verdad me llamaba muchísimo la atención que el señor Mauricio Cuevas teniendo una, una, escuela, una escuela de comunicación y demás cosas. Si quieres ver ese podcast, bueno, si quieres escuchar ese podcast o si en realidad quieres escucharlo, lo puedes hacer aquí en Mafián en directo. Velo a buscar, es el video que subimos el día de ayer. Y créeme que el tener al señor Mauricio Cuevas en estas imágenes donde lo estamos viendo en pantalla, en este podcast y demás, me llama la atención que él normalice el haber enamorado a una niña de 11 años, posiblemente 12. Pero repito, él se aprovechó del déficit familiar y psicológico o el soporte familiar que existía en la familia de Paulina Florencia, para tomar partido en beneficio a él. Ahora, ¿por qué razón nunca se separó de ella? Es una excelente pregunta. ¿Por qué razón él nunca se separó de ella? Porque la tenía manipulada a su antojo porque construyó a un individuo, construyó a un ser humano a su antojo. Difícilmente puede dejar a Paulina Florencia, porque la construyó y la moldó y propia, la hizo como plastilina justamente a su antojo. Por esa razón es muy difícil que él pueda voltear incluso a otro lado para abandonarle y dejarle y terminar la, la relación, porque, porque la hizo y la moldó tan a su antojo, que más que tener una esposa, tiene un pedazo de plastilina al que moldeó a su gusto, lo manipuló a su antojo, y tuvo justamente que apoquinar o tuvo que obviamente reaccionar de una u otra manera psicológica para que para que sus para que los padres de Paulina Florencia aprobaran aprobaran como tal esta relación. Es como cuando alguien se te mete hasta por por el tapete, por debajo de la puerta para caerte bien. No sabemos incluso en qué año o en qué momento estos dos individuos y perdón que lo diga, tal vez no me incumbe, pero no sabemos en qué momento ellos dos o estas dos personas empezaron a tener intimidad. Y es una pregunta también viable. Es una pregunta también honesta. ¿Por qué no se separó de esta joven? También podemos abordar hasta cierto punto ese punto. Valga la cacofonía podríamos abordar ese tema y ese topic donde digamos, bueno, ¿en qué momento arrancaron estos dos individuos a tener intimidad? Yo dudo mucho que una persona de 25 años que se estaba divorciando incluso y con un hijo, teniendo una novia de 11 años, no le haya dicho, oye, me llamas la atención. Y Paulina Florencia es la única que tiene esa respuesta. Si Paulina Florencia llega a ver este video, y ella dice, bueno, es que fue mi decisión y yo lo hice a la edad que quise. Bueno, hay que dejarle en claro a Paulina Florencia que repito, fue manipulada, persuadida, influenciada justamente para poder moldear todo y lograr y lograr justamente un cometido. Quiero regresarme un poquito en el tiempo. Y si este individuo tuvo intimidad con ella cuando todavía era menor de edad, Ahí hay un vínculo interesante del no poderte despegar de esta persona porque podrías ser denunciado ante las autoridades por algo que cometiste. Por lo tanto, ese contubernio y por lo tanto ese, esa complicidad era de ambos. Y a pesar de que ella diga, no es que es por amor y demás y la 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 la, stop. Aquí hay justamente una manipulación. Y tal vez se mantuvo esa relación de complicidad y de estar juntos por la única y sencilla razón de parte del señor Mauricio Cuevas de que esta niña no dijera absolutamente nada porque podría haber sido denunciado. Algo interesante que incluso comentaron en este podcast fue que la señorita Paulina Florencia se fue de su casa a los 18 años. Una vez que cumplió los 18 años, se tuvo que ir de su casa por los pedos que hubo con su mamá. Esto quiere decir que entonces sí habían problemas familiares por tener una relación con este individuo donde la madre lamentablemente no pudo ponerle un freno a su hija. En este caso, una mamá barco. Una mamá sin jerarquía. Una mamá a la que las hijas la hacían como querían. Una mamá que no tenía un poder de decisión y sobre todo que sus hijas pasaban por encima de ella y por eso su hija a los 18 años se tuvo que escapar porque entonces era todo un caos lo que se estaba viviendo en esa casa. Repito, esto nos deja ver mucho más allá y nos deja ver solamente por estas declaraciones nos dejan ver mucho más allá, mucho más profundo de lo que ustedes creen. Tal vez muchos ven el podcast de una manera muy superficial, pero cuando analizas lo que se dice, lo que se expresa, lo que se expone como tal, es impresionante todo lo que hay. Es impresionante todo lo que hay detrás propiamente de, de, de este podcast. Repito, la gente lo ve de manera muy superficial, pero es impactante todo lo que se declaró en él, pero sobre todo todas o todos los delitos que en él... Que en él conviven, que en él viven como tal. Es impresionante que no podemos hasta cierto punto meternos en la psicología de estas personas y entender cómo crecieron estas tres jóvenes. Y digo, también es responsabilidad de los padres. En ocasiones los padres van a decir, bueno, es que yo fui madre soltera y tuve que echarle ganas sola y no tuve a nadie que me apoyara perdón, pero la psicología y obviamente los temas íntimos de un adolescente o de adolescentes deben de ser tomados como prioridad. Porque a final de cuentas, si le echamos la culpa a que era mamá soltera y no, no le puse atención a lo que me decían mis hijas, pues creo que, imagínate después de cuántos años, por medio de un podcast como este, se está hablando de una problemática familiar que evidencia la disfuncionalidad de su familia, pero sobre todo la omisión de la justicia y el que existieran como tal delitos que incluso por parte de la madre o por parte del padre de Paulina Florencia por la irresponsabilidad de padres, al darse cuenta que allá había un tercero, en este caso el señor Mauricio Cuevas, que tenía ya un hijo y que tenía obviamente responsabilidades, como padres delegaron su responsabilidad, al darse cuenta que había una persona ahí que se iba a hacer cargo de su hija, que le iba a dar o no le iba a dar, o que le iba a dar infinidad tal vez de, pues sí de beneficios, de cuidados, de estabilidad y demás circunstancias. Yo lo veo más como un como un como una irresponsabilidad de padres. Que se dieron cuenta que su hija iba a estar en buenas manos y no tomaron en cuenta el delito, al contrario, dijeron "Be my guest. Sigue con ella." Y es ahí donde con solo un podcast podemos determinar que incluso hasta vendieron a su hija a las manos de un adulto con tal de no hacerse responsables. Con tal de decir, bueno, Él se va a hacer cargo, no yo. Yo considero que incluso, como bien lo dije al principio de, este, de esta transmisión, no importa que tengas 18 años, hay personas que no maduran incluso a sus 18 años. Y hay padres, hay padres de familia que piensan que porque sus hijos ya cumplieron 18 años, ya están maduros. Y no le dieron ni las armas, ni los elementos, ni la seguridad, ni la autoestima ni infinidad de cosas para que de verdad digas ya pueden armarse de valor y pueden salir a enfrentarse a diversas chingaderas en el mundo real. Qué fácil como padres guangos, como padres barcos es permitir una relación de pareja con una menor de edad. Y un ultra mayor de edad que ya venía de un divorcio y con un hijo. Qué enferma puede estar una familia para permitir este tipo de circunstancias. Me pongo a pensar si a lo mejor fue la comodidad el que este individuo ya tenía, tal vez, un patrimonio y por esa razón y por esa razón no había ningún problema. A final de cuentas iban, a, iban a, a ver por los por las necesidades de tu hija y prefirieron omitir este tipo de cosas porque vieron, hay que ser honestos. No sé si el señor Mauricio Cuevas todo el tiempo ha tenido ese tipo de estabilidad económica. Sin embargo, porque el padre tiene esa escuela, el CSC, desde hace muchos años, podría asegurarlo, ¿no? Una escuela que está en Pedregal, que obviamente es muy cara ahí en el Pedregal y demás. Bueno, podría asegurar que este hijo de papi en su momento, pues ya tenía una estabilidad económica. Si ya vienes de un divorcio y ya tienes un hijo, por lo menos ya estabas viviendo solo, ¿no? Por lo tanto, imagínate lo nefasto y lo asquerosos que pueden ser unos padres al dejar que tengas una relación con alguien mucho mayor solo porque ya tiene tu hija o va a tener tu hija una estabilidad durante toda su vida. Pasando también a darle en la torre a las hermanas. ¿eh? Y en un tag tan absurdamente rosa de color pastel. Nos muestren infinidad de información que abrieron las puertas aún más a par en par, a par a, de par en par, o en su defecto, de manera súper transparente, de todo lo que hay detrás de esa familia. Tal vez puede sonar un poquito ofensivo, pero no. Estamos tratando de ser lo más transparentes de lo que hay detrás propiamente de esta familia, y no solo de la familia de Paulina Florencia, sino de muchas y de miles de familias que hay en nuestro México. Es interesante que muchos de ustedes tal vez no se dan cuenta de ello, pero créeme que hay cosas muy delicadas, de las cuales esta familia... Yo creo que ni siquiera se ha percatado que está metida en temas delicados a nivel mediáticos por sus malas tomas de decisiones. E imagínate: el divorcio, el dejar solas a tus hijas y demás circunstancias propiciaron que hasta hoy, en el 2023, casi 24, saliera toda la mierda que tú, como padre y madre, propiciaste en tu familia. Por mucho que veamos una relación exitosa entre el señor Mauricio Cuevas y Paulina Florencia, como padre, en este caso el señor padre de estas chicas y su madre como tal de estas chicas, de estas tres chicas, fracasaron como padres al evidenciarse como una familia disfuncional que se regocija de serlo, lanzando un mensaje completamente erróneo a las audiencias. Recuerda que todas las noches te puedes conectar a Kik www.kick.com Diagonal Mafian TV. Ahí estamos grabando en este momento, Mafian en directo. Recuerda que ahí todas las noches te puedes conectar. En este momento estamos en vivo. El link está en la descripción de este video y vamos a seguir hablando de este tema mucho más duro y mucho más fuerte. Si me estás escuchando, obviamente, en Spotify, recuerda que puedes conectarte a Kick. Baja la aplicación www.kick.com Diagonal se escribe K y C de Carlos, K de Kilo. Va de nuevo. K de Kilo, K de Kilo y Latina. C de Casa, K de Kilo.com, diagonal B. Kick. Ahí te estoy viendo en este momento porque estamos transmitiendo y obviamente vamos a seguir hablando de este tema. Les mando un gran abrazo a todos los que se quedaron hasta el final propiamente de este podcast, ya sea en Spotify o en Mafián en directo. Recuerda que puedes obviamente suscribirte ya en Facebook, en Facebook o en YouTube, en cualquiera de los dos. Te puedes suscribir en cualquiera de los dos. Oye Mafián, que a mí no me gusta el YouTube. No pasa nada, también estamos en Facebook. Oye Mafián, que a mí no me gusta el Facebook. Ah, también estamos en YouTube, en cualquiera de los dos. Que luego me han dicho muchos de ustedes que por los datos y demás, que lo, lo abriéramos también en Facebook. Bueno, ya sabes que lo puedes hacer o lo puedes ver también en Facebook. Pues les mando un gran abrazo a todos los que estuvieron conectados hasta el final de este video. Yo en este momento continúo con la transmisión en Kik, así que si te quieres cambiar de aplicación, por acá andamos. Les mando un gran abrazo a todos, rufianes, y nos vemos en el siguiente en vivo de Mafián en directo, justamente para hablar de estos temas y más. ¿Dónde más? En Mafián en Directo, nos vemos en el siguiente. Aquí en Mafián TV. Advertencia. Lo que estás a punto de disfrutar en este archivo de video no representan de manera fiel la visión o postura de Mafián TV y filiales. Las pueden herir susceptibilidades y generar controversia innecesaria. Se recomienda discreción. Mafian en directo. Recuerda que en este momento te puedes cambiar de aplicación. Estamos transmitiendo completamente en vivo en Kick. Así que cámbiate de aplicación, vamos a estar por acá platicando todavía un ratito. Les mando un gran abrazo a todos en Facebook y en YouTube. Nos vemos en el siguiente. Bye.